fue fácil, pero ya estamos aquí en vivo y en directo hoy junto a nosotros la guapa Connie Mengotti, espectacular. Gracias por la invitación. Sandía, flúor, ¿no? Una vueltita, Connie, por favor. Soy tendencias. Una sandía caladísima, ¿no? Leila también junto a nosotros, Juan Andrés Zafate, Mariana Alcalde. Hoy, señoras y señores, yo les voy a hablar de los hombres más tacaños, los personajes más tacaños en el mundo. Más que yo, se viene diciembre, las luquitas están apretadas y les tengo... Es que, por favor, van a ver las personas más cagadas, tacañas del mundo. Juan Andrés, ¿usted qué tiene? El actor Paul Walker, conocido por la saga de Rápido Furioso, murió en su ley. Pisó su amigo, ahí lo tenía de piloto, demasiado el acelerador, y viene la pregunta, ¿qué te mata realmente? ¿Cómo te comportas en la vida? ¿O la maldición del personaje y las películas que tienen que ver contigo? ¡Qué miedo, salva! No solo eso, amigos míos, también, incluso se cumplen 20 años, dos décadas, de la muerte de Pablo Escobar Gaviria. ¿Cómo cambió Colombia? El día, pero pareciera que está más vivo que nunca. Hay chapitas, merchandising, serie de televisión. ¿Cuáles son los mitos y verdad alrededor de este tremendo personaje colombiano? Y no solo eso, fíjense que estuvo Travis Walton de visita en Brasil, uno de los casos de abducción extraterrestre más notables. Hoy día vamos a revisar los casos de secuestro extraterrestre, pero entre famosos en Chile, los más notables. Vamos por eso, nos sentamos, por favor. Y partimos, así somos, señores, con los más tacaños, los más egoístas del planeta, señoras y señores. ¿A qué punto llegan ellos? Por favor, quiero mostrarle a esta mujer que baña, se baña ella y toda su familia en una tina con la misma agua. No. ¿Pueden creerlo? La misma tina, su hijo de 14 años, su otro hijo de 16 años. Por favor, vamos a las imágenes de lo que es, porque de verdad no lo van a creer lo que van a ver. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. My family and I are so cheap that we all share one tub of water a day. We don't have cooties. We're never that dirty. It just makes sense to use the same water. My wife is always working at trying to save money and shrink our budget. To save money on water and electricity, we use cold water and the whole family takes a bath. My husband will take a bath, then I do, then Bob, then Ronnie, and it saves us a lot of money. ¿Qué les parece? Con todo ese piñén ahí flotando. Primer lugar. Todos se quieren bañar primero que la mamá. Literalmente queda todo en familia aquí. No, todo no sería tema un baño diario normal, pero imagínate después de diferentes actividades. Por ejemplo, claro. Agarráis un tío. El hijo mayor ahí. Aparte de lo que deben después gastar en médico, weón, por toda la suciedad ajena, weón. Queda cualquier infección. Yo me acuerdo cuando chico había veces en que uno lo bañaba con el hermano chico, ¿no? Viste que así como rápido, ya. Ahora, pero ya te metí después y estaba así como ya había como un... El agua turbia. Ahora, no es lo mismo en un jacuzzi, ¿no? Ahí con la novia, así como... Es peor, porque la burbuja... Y los fluidos. La fumita negra. Escuchen esto, por favor. Vean este personaje, por favor. Maryland, este señor congela las tarjetas de crédito, las congela para que su señora no las pueda usar. Miren, por favor, esta imagen y la escuchamos, miren. Está bien, me parece. My husband tries to stop me from spending. It's very... annoying. This is my frozen assets. We have a credit card, but try not to abuse it. I freeze the credit card so that it's not easily accessible. And what I'm doing is thawing out the ice. And it's a lot of effort, so in order for my wife to use it, she has to put some labor into it. ¿Qué les parece ese personaje? No solo amarrete, está piteado. Es que es ridículo porque en realidad se demora ahí hasta descongelar el tema. Pero ¿por qué mejor no le da un adicional? Mejor no se la corta. O que la rompa, ¿no? Dice que ha ahorrado 25 millones de pesos con este sistema. Ah, 25 millones de pesos, ¿por qué? Porque la mujer le da lata a descongelar la tarjeta, por ende no lo usa. Claro. Es ridículo. Te la hace difícil. Eso les pasa a las mujeres dependientes. Yo no tengo ningún problema porque yo tengo mi propia tarjeta de crédito. Me da lo mismo que congelan, ¿cachai? Y se la piden de repente. Pero este, oye, este sí que se va al chancho. A ver. Perdón, esta persona. Recicla las toallas Nova. Esa toalla Nova, por favor, no me van a creer, pero las usa y las seca. Mire. Las lava, por favor. Most people consider paper towels disposable. I reuse them. Spruce it up, bring it a little back to life. Voila. I could reuse these paper towels 3 to 5 times. Roy estimates that over the last 10 years, he's saved nearly $2,000 just by reusing paper towels. When you can't squeeze any more out, and it appears to be empty, that's the end, and they just toss it away.
Wrong. Cut your tube. And there's a week's worth still left in there. I buy cheap two-ply toilet paper, and I get two rolls out of one. I get twice as much as anybody else does for the same. Doble hoja. ¿Qué pasa con el doble hoja? Mira cómo cuelga. Pero huevo, cuelga con confort, la toalla nueva, todo. Fotito igual, porque imposible que con el confort tan finito. Exacto. No traspase la cosita. Ahí como con la uña ahí, te limpias la caja que te queda. Pero debe hacer hasta con mucho cuidado, así como tratando como de que sea perfecto, casi limpio. Se sienta así, se esparce los cachetes. Se sienta así. Así. Ahora me quedo claro. Se ve una mira esa técnica. ¿O no? Eso sirve. Mira, quiero ahorrar en benzina, pero ¿qué? ¿Cuánto ray por papel? No, mira, pero todo suma, no, todo va sumando. ¿Te acuerdas que hablábamos cuánto papel confort usaba un humano en el año? Toneladas. ¿Y cuánto era? Oye, esta mujer no me la van a creer. Su nombre es Kate Hashimoto, vive en Nueva York. Tiene una capacidad de ahorro increíble, pero busca comida también en estos lugares gourmet. ¿Ya? Y de ahí va sacando comida y distintas cosas. Miren, por favor, esta imagen. ¿Qué? El basurero. I have been eating dumpster dived food regularly for 2 years. After graduating from college, I found I was spending about $20 to $25 a week on food. That ends up being like $100 a month. And I was like, how can I spend that much money on food? It's time to go dumpster diving. I go dumpster diving in the trash of upscale grocery stores in New York. These stores often throw away a lot of very high quality foods, including organic foods and really nice prepared foods. There's a lot of grapes in here and artichokes and tomatoes. I'm guessing these tomatoes got thrown out probably because they were among a bunch that had maybe one or two that were spoiled. So often the store would just throw the whole batch out. These are very expensive and I would never spend money. Ya, pero esto es una enfermedad. Hay algo de enfermedad ahí, ¿no? Ya, pero espérate, ¿tú crees que estoy enfermo? Yo vi un documental sobre un tipo que hacía esto mismo y para las proteínas comía solamente animales que habían sido atropellados en la carretera. Entonces él salía en su autito y agarraba paloma, agarraba mapache. Era un británico. Y se los comía. Pero, y no, y lo agarraba y lo abría. No, no, está un poquito podrido, pero todavía se puede salvar y le sacaba. Se debe gastar en cloro, en detergente, en lavar esas frutas y verduras porque tienes que lavarla. Ahora, dentro de todo se veía como normal ella. O sea. Sí, dentro de todo se ve que podía trabajar y todo le está quitando la. Comía lo más vivo. Hay gente que hace esto por necesidad. Entonces, por supuesto, sí. Pero no es lo que acabo de paranoia de repente, no, pero también es necesidad. Aquí hay una pregunta, pero ella no lo porque ellos tienen, no, digamos, una cantidad de plata que ya calculan que todo lo que se han ahorrado. ¿Y esa plata qué hacen? ¿La guardan, la invierten? Porque no gastan nada, tu güey. No, no gastan nada. Y o como sea, que en algún momento no de su vida nada. Van a gastar no, nada. ¿Para qué si no tienen como la capacidad de disfrutar la vida? Porque si están metiéndose al basurero para no gastar, ¿en qué van a ahorrar? ¿Se van a ir a Cancún? Imagínate la plata que se gastan en Cancún. No, porque en la vez caminando. Hay cosas más extremas. Mira, por favor, esta siguiente mujer que no ocupa el excusado para no tirar la cadena del agua, para ahorrar agua. Miren lo que hace. ¿Cómo hace? This is where I deposit my urine. In an effort to save money, I started peeing in a jar. Just coincidentally happens to be in a lemonade jar. Quite pungent. And the longer it sits, the stronger it gets. I had read online that you could put your urine into your compost pile. And I thought, wow, I can pee in a jar, build my compost, and not have to flush my toilet. My water bill went from $30 a month to $20 a month. So there's $10 right there. 5 lucas. 10 dólares. 10 dólares. 10 dólares hacer todo el rato en una botellita. Igual creativa se pasó. ¿Y qué pasa cuando hace algo más? Ahí está frita, pues tiene que tirar la cadena. Oye, para un hombre quizás es más fácil meterlo. La caquita, la sí, pues abono. Oye, ¿cómo lo hacen las niñas para chutarle un frasco más difícil? Es seca la vieja. Pero es que tiene un frasco boca ancha igual, así que por ahí. Pero no, no, era una botellita. Y te baila la botella. Oye, falsa, que la diferencia es que la botella se encaja. No es que uno tenga que apuntarle, uno encaja y listo. Exacto. Claro, es más fácil. Y de ahí la boca ancha. Ahora, este personaje es muy habiloso porque ocupa un solo lugar para lavar todo. ¿Qué? La lavavajilla. Ahí en la lavavajilla. ¿Sí? Yo fíjate que, mira, es bueno este, mírenlo, mírenlo por favor. I've learned to survive on very little. The dishwasher, it's kind of an all-in-one cleaner. I clean my hats, I clean dishes, I clean clothes, I clean combs.
Sometimes I put my toothbrush in there even. You know, that's the thing about a dishwasher. Super hot. Sterilized. I like to make my own toothpaste. A bentonite clay, a little bit of menthol. I probably spent like a dollar on the materials and I'll have toothpaste for the rest of my life. ¿Qué les parece? Bueno, ¿te pasa? ¿Qué les parece? Ya, pero ¿sabéis qué? Ya, pero lo encuentro más inteligente, por lo menos higiénico. No, no, pero Avilo ahorra todos los días. Ya, pero el detergente para limpiar los platos, para la ropa la hacer mierda, ¿no? Mira, yo te voy a decir algo, Santa. Cuando te salen manchas, en realidad tú te manchas así una, que no, esas que no se pueden sacar, tú lo haces con el Quick. O las aceititas, que la de aceite, no sé. Y en realidad ocupáis el Quick y sacáis la. Entonces yo encuentro que este gallo fue muy creativo. Sí. Creativo. Sí, creativo, seco, dos por uno. A ver, ¿cuánto más tiempo sin lavarse los dientes? Ah, de salida con los compañeros de curso, no sé, 5 días. ¿5 días? No, sí, que la raja. Dragón. Sí, pero yo soy muy buena para sí, lo que pasa es que había niñas también. ¿Cómo hacían para después de 5 días? No, pues nada, lo mismo, porque era sin beso, pero era ahí regaloneando besado. Claro, igual parecía que hubiera estado comiendo algo. Bueno, yo estuve en un reality extremo, y ahí por lo menos pasaron 2 días que no nos dieron pasta de dientes. ¿En serio? ¿En serio? Mal, pues no podíamos hacer nada con agüita, gárgara. Con olor a atún. No, el personaje se llama Greg, 25 años. Perdón. Greg nunca, una vez compró ropa y desde ahí siempre ha estado cambiando la ropa. O sea, no ha comprado más ropa. Vean, por favor, la técnica. Esto se puede hacer en Estados Unidos. Vean este personaje, la técnica que tiene para ahorrar. When I go shopping, I always leave the tags on the shirt because you never know if it's going to go out of style. So always keep the tags and you can just return them later. I paid for them. It's not stealing if you pay for it. I'm living the dream. As soon as I'm done living the dream, I just return it. Pero... Nunca le saca la etiqueta, entonces se pone la ropa, la ocupa. Cuéntalo. No, que se usa mucho, ella lo usa en comercio, la he acompañado al mall a comprar y se llevan mucho para usar de repente en una toma de un comercial que un gallo se tiene que poner una polera y después no la va a ocupar nunca más. Claro. Entonces esa ropa se devuelve y te devuelven el dinero. Boleta. ¿Y por qué la quiere devolver? Porque no la quiero. Bueno. No me quedo bien. ¿En serio? Una tacaña extrema. Otra persona, otra tacaña extrema contra nosotros, técnicas para ahorrar plata. Y grandes tacaños. Pero vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Pero antes, Zafate, cuéntenos, ¿qué se viene? Bueno, todo el mundo está enterado. Hace algunas horas más bien, murió Paul Walker, el actor conocido por la saga Rápido y Furioso, que de hecho incitó, generó todo un movimiento de personas que tunean los autos y que le meten pero firme el acelerador. Murió en la misma. Él iba de copiloto en un auto deportivo tremendamente veloz. Al lado iba conduciendo a su amigo. Se estrelló. No solo eso, explotó el auto, se incendió. Y es por eso que la autopsia de él se va a poner durante una semana. La pregunta del millón: ¿murió así por culpa de su personaje, dicen algunos, o la película estaba maldita? Bueno, no es el único caso y de eso vamos a estar hablando respecto a la maldición de ciertos personajes de películas. En la pausa comercial seguimos con el estelar de Trasnoches y Somos Películas Malditas. Y el otro titular, ¿qué más? No solo eso, amigos míos, también se cumplen 20 años de la muerte de Pablo Escobar Gaviria, sí señor, el zar de la droga en Colombia. Sin embargo, hay una entrevista exclusiva donde él dice: nosotros le hacíamos un bien al país, le damos pega a la gente y aquellos empresarios que triunfaban en mi país se iban a trabajar al extranjero. Nosotros salvamos Colombia. Bueno, declaraciones de ese tipo. La cosa es que pareciera que Pablo Escobar está más vivo que nunca y vamos a revisar algunos de sus mitos y verdades. Ya lo sabes. Vamos y volvemos, señoras y señores, el estelar del Trasnoche, así somos, tenemos tremendos temas. Quédense con nosotros. Maestro, por favor, a ver. Bueno, no fue noticia que acaparó los medios mundiales. Sí, murió, y murió en la suya, la verdad. Este tremendo actor, conocido por muchísimas películas de acción, pero principalmente por ser el protagonista, junto a Vin Diesel, claro, de la saga Rápido y Furioso. De hecho, lo que estamos viendo es el momento que alguien capta el accidente. No se sabe bien a qué velocidad iba y los peritos seguramente próximamente darán una declaración. Sí, ya va a ver el auto, y es un auto para correrlo. No me extrañaría tampoco. Uno de los coches más rápidos. Exactamente. Ahora, hay que hacer la salvedad. Paul Walker no iba conduciendo, iba conduciendo su amigo, dueño del auto. Sin embargo, él
curiosamente, y eso lo sabe Leila, que mira, fíjate qué loco, algunos días antes Paul Walker había puesto en su Twitter, si en alguna de esas muero en un choque automovilístico es porque me gusta la alta velocidad y por lo tanto morí feliz, así que no se preocupen llores. Por mí. Si no me llores. Yo me lo acuerdo, que mi hermano es muy fanático de esta saga y se acordaba perfecto lo que había puesto este chico y había puesto, si algún día la velocidad me mata, sonríanme, porque yo estaré feliz. Wow, morí en la mía, tal cual, su propia ley. Lo que heavy la premonición. Sí, no, pero increíble, eso fue hace pocos días. Imagínate. Bueno, fíjense que la película 7 de la saga Rápido y Furioso estaba en un 90%, sí, está cada vez mejor. De las 5 para adelante se puso más que increíble. Y la 7 está protagonizada por Paul Walker. Faltaron algunas escenas, sin embargo, igual lo van a colocar y ponen a inventar algún chamuyo o algo. Absolutamente, pero va. Bueno, estamos viendo las imágenes del accidente mismo y obviamente también después vamos a revisar el auto en cuestión y cómo quedó después del accidente. Tenemos obviamente imágenes de Rápido y Furioso también, que es la película que obviamente lo convirtió en una verdadera estrella de cine asociado a estos temas. Pero antes, lo que les prometía, finalmente el auto, ¿cómo quedó? Ese es el auto. Ese es el Porsche Carrera, ¿no? Sí, todos habían mostrado fotos nomás, nosotros estamos viendo el video, el del amigo, pero él donde chocaron. Claramente un auto que hizo la invitación a correrlo. Veíamos ahí al fondo Paul Walker en sus últimos instantes de vida, cuando él posteriormente se subiría al mismo y terminaría estrellándose. El auto luego explota, se incendia y se va a posponer durante una semana, porque obviamente están mezclados los dos cadáveres entre el incendio y la explosión. No se sabe quién es quién. Se decía que lo trataron de ayudar y no podían apagar el incendio. Nosotros se fue por más de 20 minutos. Imagínense, no había nada que hacer. Esperamos que en todo caso hayan muerto por el choque. De todas maneras, el auto se veía solamente una llanta. Pero si quedó, el auto quedó como un acordeón, quedó enano. Exacto, no quedó absolutamente nada. No había nada que rescatar, mucho menos, por supuesto, las personas que iban adentro. ¿Cuál era el...? Yo creo que lo corrieron, más o menos como se veía en las películas de él. Sin embargo, la imagen que estamos viendo es que yo creo que ahí es donde él le agarró el gustito. Pero de meterle en la ciudad. Claro, pero también el cuerpo quedó absolutamente calcinado. Los forenses solamente tienen que ser a través de los dientes, de la dentadura ya y el arma fina, pero tampoco se puede hacer una alcoholemia o trazas de su... Porque quizás, quién sabe, quizás... Exacto, claro. Pero no creo. Sin embargo, fíjense que esto que le acaba de suceder a Paul Walker no es primera vez. La relación maldita entre un actor de cine, sus roles que tienen que ver con la forma en que murió y su auto en particular, también un auto de carrera, un Porsche Spyder, es James Dean. Un clásico que él tenía, de hecho, este eslogan que era vive rápido, muere joven, de alguna manera. Era casi una invitación, digamos, a zafarse, a descuadrarse y todo. Grande, tremendo. Hasta el día de hoy, él inventó el concepto de cool. Así, este muchacho que no está ni ahí con nada y que obviamente en Rebeldes el Causa hace esta famosa escena donde él hace una carrera de automóviles, obviamente completamente ilícita, fuera de los circuitos profesionales. Y posteriormente, cuando él hace la siguiente film, que es la película Gigante, él se estrella en su auto deportivo que él lo había rebautizado como el Pequeño Bastardo. Decía, que él decía, encima de este auto yo soy el dueño del mundo. Llegó, lo hacía a correr tremendamente. ¿Qué es lo que pasó finalmente con él? Que lo impacta un auto por el lado y lo hace que se vuelque y murió instantáneamente James Dean. Venga, ahí está el auto de él. Es un Spider exquisito. Precioso. Ahora, mucho ojo, ese auto, el mismísimo que tuvo que ver con el accidente, estaba cargadísimo y algunos dicen que está claramente maldito. Porque la cantidad de cosas que ocurrieron, porque de partida el auto le mostraba ciertas fallas. A veces no le encendía, James Dean decía, por eso lo llamó Pequeño Bastardo. Pero cuando después del accidente, que quedó hecho añico, quedó nada, ahí lo estamos viendo. O sea, a no dudar, digamos, que cualquiera que haya estado atrás del volante, digamos, simplemente no vivió para contarlo. Lo volvieron a refaccionar. Imagínate cómo si ese auto siguió matando a las personas. Sobrevivieron dos de sus ruedas, que quedaron intactas. Las compró un piloto de carrera, se la puso a su automóvil y la siguiente carrera que él tuvo que enfrentar ahí en las pistas, se explotaron las dos. Se volcó y el hombre murió inmediatamente. No. Por supuesto. Explotaron las dos ruedas al mismo tiempo y finalmente murió aquel que la heredó, que sabía, ando con los neumáticos del auto de James Dean, viejo, y el hombre acaparó todas las cámaras fotográficas, pero al minuto... Yo creo eso que los autos o las cosas materiales en general pueden agarrar la energía. Puede tomar la energía y tenerla. Ahora no, para acá, porque el auto de alguna manera fue desmantelado dentro de lo que se pudo. Se logró reconstruir, pero algunas partes, como las ruedas, fueron entregadas a personas
que querían tener un trozo del auto James Dean. De repente hacen una exhibición con el auto. Y en la persona, el mecánico que lo estaba cuidando para dejarlo bien ensamblado, el auto se suelta del gancho y le aplastó las piernas. El hombre como mecánico obviamente no pudo seguir trabajando nunca más. No conforme con eso, el motor del auto fue puesto en otro. ¿Cierto? Porque obviamente quedó muy destruido. Él le dijo, no, yo pago para que lo recupere. Tate, choque de nuevo. Pero para, salta, no hablemos de él, porfa, que pero nos espérate, va a pasar algo en nosotros. Y queda la mejor de todas. Finalmente logra juntar la mayor cantidad de partes del auto para exhibirlo de ahí a la fama, a la historia, el auto en el que cual murió James Dean. Lo meten en un tren. El tren choca. No, no, espérate. Ay, no, pero espérate. Y aquí era el misterio. Bueno, de repente sacaron a los sobrevivientes, obviamente, que la téndala. Y de repente se acordó, uy, de veras que ahí está el auto James Dean. Vamos a ver qué quedó. Desapareció y hasta el día no se sabe qué cree que pasó con el auto. O sea, mató el último, terminó matando un tren el auto. Impresionante. Y terminó muriendo. ¿Un dueño anterior de ese auto o no? ¿Cómo, perdón? Un dueño anterior como para que estuviera, no sé. Sí, estuvo todo un buen rato más. No, pero no se sabe. Yo creo que fue James Dean quien finalmente. Es que esto ya no es coincidencia. Porque ya tantos sucesos, uno tras otro, y la misma carga negativa que puede haber llevado ese auto, tú decís, chuta, igual te hace pensar que en verdad podría haber estado... Pareciera. Ahora, ¿qué viene la pregunta? ¿Fue James Dean que dejó maldito el auto? Por eso te pregunto. ¿O ya el auto venía maldito y mató el primero de todos a James Dean, como tú habías preguntado, y luego a todas las demás personas que he descrito? Ahora, esa pregunta también es válida para Bruce Lee y su hijo, Brandon Lee, que estaba a punto de competición de estrella. Bueno, primero tenemos al pequeño dragón, como él se hacía llamar. Lo que estamos viendo son imágenes de su última película que él cansó a filmar, que se llamaba El Juego de la Muerte. En esta película, como todo el mundo ya sabe a esta altura, espero, es que él interpreta a un actor que está contra la mafia, ¿ok? Entonces, mira, uno de los mafiosos se mete en el rodaje, coloca una bala de verdad, porque la escena que iba a filmar, esto es una película dentro de otra, le disparan porque, mira, ahí Bruce Lee está haciendo del mismo, como un actor, estamos viendo parte de la película, y todos le disparan, y el mafioso que está metido entre medio le dispara con una bala de verdad y lo mata. Bueno, en esa película, Juegos de la Muerte, Bruce Lee simula su asesinato porque queda mal herido, le pegan un balazo en el rostro y después va a vengarse de todos ellos. ¿Quién habría de pensar que años más tarde su hijo, Brandon Lee, murió en la vida real? ¿Cómo murió su padre, según el argumento? Vale decir, estaban grabando El Cuervo, en la última película que alcanzó a hacer, y ahí está Brandon Lee, hijo de Bruce Lee, y estamos viendo la escena misma que la quisieron dejar en la película pese a lo macabro. Eso es muy loco. Claro, él es de partida un personaje que vuelve de la muerte. Se para a enfrentar a este grupo de mafiosos arriba de la mesa y todos lo disparan porque él se deja, porque sabe que es un ser inmortal, nadie lo puede hacer nada. No, él está desafiando. Y una de esas balas que estamos viendo fue verdad. ¿Pero cómo puede, pasar eso? ¿Por propósito? No se sabe. Pero ¿cómo llegó a parar a una pistola que debiera solo disparar balas de salva? Utilería. Alguien metió una bala de verdad y terminó disparando también en el rostro, que era parte también como murió su padre, según el argumento. Y esa es la escena donde él muere. Esa es la escena. De ahí, a través de efectos digitales, en otro actor lograron meterle, ponerle la cara como si fuera una máscara de Brandon Lee en otro actor que fue el que hizo. Pero es loco, porque y aquí viene, ¿cuál es la maldición? Los Lee, de que tanto persiguió a la mafia, porque eso lo hacía Bruce Lee en vida, estaba contra el contrabando de opio, contra la triada, que así como los yakuza, sí, que era como la gran mafia china que se ha existido hasta el día de hoy, que dice que fue preso una maldición. De hecho, cuando él nació, el padre de Bruce Lee lo rodeó de feng shui, de todo tipo de amuletos, para que su hijo no sufriera las desgracias que él ya le habían dicho que iba a sufrir. Y cuando muere en la película, porque murió también de una forma muy misteriosa, de un derrame cerebral, que uno dice que es de un golpe, un veneno, un montón de cosas que lo mató la mafia también, su hijo termina muriendo en la vida real, como murió su padre en el argumento de su última película. Esto parece un poco más organizado, como que en realidad ahí había, la mafia tenía que haber estado por medio. Esto es muy raro, pero ya Brandon Lee no estaba metido en cosas, entonces es muy raro lo que le pasó acá. Y murió, obviamente, en este set de película. Pues bien, ahora, esto no es nada, también
Una vez más la pregunta, ¿son malditas las películas? ¿Son maldito el personaje? El caso de Superman, que nosotros otra vez lo trabajamos cuando estuvimos uno de los grandes dibujantes personaje. Tremendo. Bueno, todo parece ser, de hecho hay personas, ya lo vamos a ver, que se niegan a usar el traje de Superman pese a que interpretan al personaje. Estoy hablando de Smallville, ¿cierto? Que él exigió, yo hago Superman en todas estas temporadas, pero no me pongo el traje ni cagando, porque parece que ser que hay una maldición que persigue a quien interpreta a Superman. No se lo puso nunca porque supone que es la juventud de Superman y como que todavía no se hacía el traje. No usa el traje, tenía los superpoderes. Solo para el último episodio y se coció porque nunca más volvió a hacer serie. Pero vamos por orden. Todo parte con este video donde los creadores del cómic, del personaje de Superman, dijeron, no queremos que hagan una película porque van a chacrear esta cuestión, todo le va. Ya uno de los creadores, el dibujante, empezó a quedar ciego. No podía ver nada. El otro terminó en la bancarrota. Y cuando van a hacer la película y él dice, pero nosotros no nos vamos a agarrar nada porque nuestros derechos están vencidos, etcétera, etcétera, escribe una carta, que vamos a ver el video ahora, y maldice a Superman. Y ahí dijeron, con todas las películas, series, lo que sean que hagan de esto, el que lo interprete, el que esté detrás de cámara, va a cagar, como cagamos nosotros, porque también los terminó matando. Mucha atención, por favor, ahora viene la maldición de Superman. Mira. Past 30 years we have received nothing at all from Superman. It's been 30 years of deprivation. When Siegel realized yet again that they wouldn't benefit financially from their comic book creation, the mild-mannered Clark Kent took matters into his own hands and typed a dramatic, damning public declaration that would haunt the Superman movies. The publishers of Superman comic books killed my days, murdered my nights, choked my happiness, and strangled my career. I consider the executives to be economic murderers and money-mad monsters, and I, Jerry Siegel, the co-originator of Superman, curse the Superman movie. Bueno, no se lo mandó a decir con nadie. Maldigo Superman desde ahora, me quitó la vista, me tiene en la pobreza y me dice que quiere hacer una película y nosotros no vamos a ver ni uno. Todo lo que hagan y tengan que ver con Superman, detecto y lanzo toda mi máxima maldición sobre ellos. ¿Qué poder tenía para hacer? Sí, al parecer, o capaz venía de antes, una vez más, porque él ya estaba quedando ciego, el otro estaba quedando en la bancarrota. O también los otros se sugestionan y le empiezan a echar toda la culpa a esto. Pero es sugestión. Es sugestión esto porque leo la lista. Bud Collier, quien hacía la voz antes de que estuviera televisión, cine, él hacía un radioteatro con Superman. Él hacía la voz, falleció sorpresivamente de un ataque cardíaco. Ya, eso puede ser casualidad. Pero Kirk Allen, que fue el primer Superman, ya vistiendo el traje ahí, digamos, para todo, fue encasillado por el personaje y no le permitieron jamás volver a ser otro. También puede ser casualidad. Y aquí vamos, George Reeves, el primer Superman, digamos, medio gordito él y todo, lo estamos viendo ahí. Bueno, protagonizó la película, serie de televisión, muy famoso, mucha plata, y de repente lo fueron a tocar la puerta para volver a reír el personaje y lo encontraron muerto con un tiro en la cabeza. Hay una película de él, sí. Exactamente. Christopher Reeve, que es el que usted ubica, ¿cierto? Que también le mandó un mensaje a Chile durante el plebiscito. Finalmente, él se sube un caballo, cae, tiene un accidente y queda completamente parapléjico. Ah, y murió ahora, ¿no? Y murió, por supuesto, también. Dean Cain, el hombre que hizo, obviamente, la serie, finalmente, que de Clark y Lois Lane, también jamás volvió a hacer nada. Tom Welling, protagonista de Smallville, que le decía, yo hago esta serie, pero nunca me pongo el traje ni cagando, porque son todos malditos. Finalmente, en el último episodio, que dijo, se puso el traje y sale volando lejos. Igual cagó, siendo que fue un éxito, no volvieron a ofrecerle rol alguno a este pobre desgraciado. Y en Superman Regresa, la anterior a la última que vimos, también el hombre, siendo que fue criticado, que tenía el medio paquete, que no sé qué, no lo llamaron ni para los toples al hueón. Claro, le decían que se tapara porque estaba mucho, muy abultado. Distraía. Era más grande que la S. Y mucha atención también, otra película, y una vez más. En la película es el personaje Heath Ledger, que murió por una sobredosis automedicada y que interpretó al Guasón. Me encantó. Es una de las pocas veces donde la Academia ha entregado un premio póstumo. ¿Hay maldición acá también? No, sobre Heath Ledger. Se hablan de ese. Bueno, se hablan de la película en algún momento porque hubo muchas muertes, accidentes extraños, pero no podemos abarcarlo tanto porque el director sigue siendo Christopher Nolan, un tremendo cineasta. También...
de Christian Bale, no tiene ningún problema, hasta lo que entendemos. Pero finalmente, fíjate que en la última entrevista que se le hizo a Heath Ledger, hablaba así respecto a su personaje, por favor. Mira. Dice, estoy un poco demasiado estresado. La semana pasada probablemente dormí en promedio 2 horas. Bueno, nada, te volví loco. Por noche. No podía dejar de pensar, mi cuerpo estaba exhausto, pero mi mente simplemente no paraba. Él era como depresivo igual. Era depresivo endógeno. Se puso muy dark, todo sí, como tema porque, muy heavy con el personaje. Exacto, porque quiso, claro, llegó tal el nivel de compromiso con su personaje, que además el hombre era tremendamente medicado para un montón de cosas, que dice que lo volvió más loco para cualquier cosa. Estaba casi como el Elvis Presley. Para comer, para dormir, para despertar, para desayunar. Y finalmente quisimos hacer este tema a propósito de Paul Walker. Murió mientras hacía una película y la terminaron. Es verdad, el doctor Parnaso. No sé. Muy bien, amigo mío. Gracias, señoras y señores. Muy bueno. 20 años. Sí, cambio de página. Sí, 20 aquí años. No aplaudan. También se murió, pero yo creo que entre suma y resta, si vienen algunas personas que todavía lo tienen en un altar como un dios, porque le hizo muchos favores a muchas personas. Tenía muchos soldados, les daba plata a todos. Algunos les regaló casa, pero también tenemos que entender que no era simplemente porque era un benefactor. No. Estamos hablando de Pablo Escobar, como se ve ahí, que hoy día se cumplen 20 años de su muerte. Sino que todo lo hacía con su qué, no daba puntas sin hilo este hombre. Ahora, yo tengo entendido que Pablo Escobar, si no se hubiese dedicado al narcotráfico, igual hubiera sido igual, muy bien en otra área. Era muy brillante. Sí, era muy hábil. O sea, libros dicen que el tipo era muy inteligente. Probablemente, no era un hombre. Exacto. Ahí fue el error cuando se metió a la política. Ahí se podría estar en el narcotráfico. Yo estoy de acuerdo contigo que tiene ese no sé qué, porque una cosa, darle viviendas, ponerle estadios y ayudar a la gente, pero ahí buscaba a su sicario, la gente lo quería. Pero mira, vamos a hablar de todos esos temas. Pero atención, porque hoy día vamos a analizar, de hecho hay una entrevista que solo fue liberada hace un par de días, donde él habla que lo que hacía él era bueno. O sea, instalar el narcotráfico finalmente él era... Él decía eso. Exacto, y que él decía, bueno, yo no sé, yo habré hecho cosas malas y cosas así, pero recuérdenme por todo lo bueno, que no es poco. Bueno, ahí lo vamos a ver de sus propias palabras. Pero atención, ¿de quién estamos hablando hoy día? Por favor, la ficha de este hombre, uno de los más buscados, los más peligrosos, los más temidos, amados por otros. Nombre Pablo Emilio Escobar Gaviria, que nació un 1 de diciembre del año 49 y que en Río Negro, Antioquia, Colombia, y murió el 2 de diciembre, hoy día la fecha que estamos celebrando, conmemorando más bien de celebración nada, del año 1993 en Medellín, Antioquia, Colombia, por supuesto. Político, empresario, narcotraficante, que es lo primero que debe estar en la lista, y fundador, por supuesto, del cartel de Medellín. Ahora, la pregunta es, ¿cómo Escobar constituyó, construyó, edificó y hizo prosperar su fortuna? Atención, póngale atención a este video, mire. En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. ¿Pero usted puede asegurar que su dinero nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico? Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Bueno, claramente el hombre se desdice y obviamente le echa la culpa, o más bien dicho, gratifica, que es a sus cabezas de ganado y el trigo y todo, que es por lo que tiene plata. Pero nosotros sabemos que él consiguió lo segundo por lo otro. Claro. Pero también esto fue cuando ya le jugó en contra de meterse a la política y empezar a tener que hablar un poco ya de dónde proviene ese dinero, por qué. Señorita le iba re bien, pero... Igual le gustaba hacerse famoso, que lo reconocieran, todo lo bien que hacía. Sí, cayó la farándula el hombre. Y aparte que yo tengo entendido que los políticos prefieren vincularse a tipos que estén en negocios ilícitos de alcohol, protección, pero ya en temas drogas prefieren no meterse. Y el tipo se empezó a meter en cosas que... Y ahí le pusieron el corte. Sí, claramente. Bueno, hay un testimonio cargado de polémica. Esto no se había visto nunca, a no ser hace un par de días, fíjense. Y es cuando le preguntaban respecto a si era ilícito el tráfico de droga, que en la gran mayoría del mundo, en la mayoría de los países, lo es, pero él la justifica de una manera increíble. Esto es una entrevista nunca antes visto, hace muy poco. La tenemos, por supuesto, también en Así Somos. Cuando le preguntan, bueno, ¿es ilegal lo que usted hace? ¿Cuál es su opinión al respecto? Pablo Escobar responde. Pero la actividad que ustedes hacen es ilícita, de todas maneras. Bueno, yo personalmente no sé por qué dice usted actividades ilícitas. Pues a veces a mí se me acusa de narcotráfico, pues es una actividad que por el momento, históricamente,
digámoslo así, se ha declarado ilegal. Es ilegal por el momento, pero a la larga y al futuro ya se va a demostrar que tiende hacia la legalización. Ah, ya, pero el buen dice, mira, ok, usted me apunta por el dedo por algo que hoy está prohibido, claro, pero como se viene la mano, es que próximamente esto en algún momento lo van a liberar. Puede ser. Con la cocaína, pero claro, es que yo no creo que las drogas duras jamás las legalicen. No, sí, por el grado de adicción y problema que hacen. Pero no especificó. No, sí, ahora yo no sé cómo el copete no está incluido. El negocio para los peones era vender cohetes, pues todos sabemos. No, por supuesto. Ahora, atención, si es que uno hiciera un catastro, de que, porque en algún momento va a hablar de lo bueno más adelante, de porque él piensa que entre pito y flauta hizo más bien al país que mal, pero vamos al tiro, digamos, con el balance de muertos y asesinatos, porque tú, como tú decías, contratabas sicarios y todos los demás. Esto es asesinato a Pablo Escobar Gaviria y sus sicarios. 10.000 personas muertas a manos del cartel. 657 policías muertos entre el 89 y el 93. Estas son las cifras oficiales. A todos, multiplíquenlo por dos, yo creo. John Jairo Velázquez, el Popeye, es uno de los sicarios y mano derecha de él. Solo él se pitió a 5.500 personas. Y el cartel de Medellín, entre otras cosas, hizo estallar más de 250 bombas. Bueno, entiéndase, prefecturas policíacas, alcaldía, o en tribunales, bueno, y personas que de repente no le caían en gracia para adentro nomás. No, y el hijo de Pablo Escobar dijo que en cierta manera él era como un chivo expiatorio, así como que le adjudicaba muchos crímenes que él no cometió. Igual no, eso como que no lo creo, no, porque si está, imagínate igual con esta cantidad de muertos. Exacto, no, oye, y el hijo también estaba metido. Familia, te zapaste mal. No, pero ya es la cantidad que tiene, son 12.000 personas más o menos se le adjudica que él logró matar, y otras personas que murieron en el anonimato, que trabajaban para él, digamos. Si él mató a alguien, él mismo con su mano lo habrá hecho. Nunca está claro. Yo creo que en su mansión, al frente como de su gente, onda, ¿viste que alguien comete un error? Típico en las películas, y el mismo jefe lo mata adelante del resto. Como salía en la película de Johnny Depp, Blow, ¿te acordáis? Que él cuando lo lleva, finalmente hay alguien que se está robando parte de la mercadería, y saca su pistola, ¡pah!, y le mandó un balazo, y son empleados que ya son lo último que donde perdió el poncho el diablo. Pero bueno, finalmente, entre las cosas que hizo fue este atentado al avión de Avianca. Esto es porque supuestamente iba dentro un político que él lo tenía entre seco y seco, que se lo podía cagar, y él dijo, destruyen el avión, cara raja. Finalmente el político no iba ahí, estaba en otro avión, pero el atentado lo llevó a cabo igual. Por favor, mira. Los expertos en su momento concluyeron que la explosión se produjo a 13.000 pies de altura. Partes del HK-1803, prendas de vestir y muestras de los cuerpos al final fueron trasladadas a laboratorios de Estados Unidos. Las piezas examinadas arrojaron como resultado la presencia de un poderoso explosivo que fue activado muy cerca de los tanques de combustible. ¿Te pasaste? ¿Lo hizo añicos? Sí, con pasajeros civiles. ¿Con él? ¿Cómo supieron que había sido él? Ah, porque al final después llegaron a confesarlo. Las personas que tuvieron que ver con el atentado mismo decían que era para asesinar a este político que viajaba a Venezuela y que ellos tenían la oportunidad de que no fue el único que dinamitó, se dinamitaron varios, pero ahí ya se pierden los libros. Ahora, ya al matar a ese político, no estaban ahí con el resto de las vidas que estaban, bueno, con los civiles. Claro, que ahí también es como sentar un precedente mayor y decir, mira lo que estamos dispuestos, de volar un avión en el aire con el político y civiles inocentes, si se meten con nosotros. Alguien con un alto cargo en otro país, por ejemplo, me viene a molestar acá, bueno, súbete de vuelta nomás, de aquí hasta allá. Este gallo ya se debe haber creído el dueño del mundo en un momento, porque ya perdí la noción, los límites, todo. Ese es el punto. No consumía. Ese es el punto. Siendo que él, obviamente, en algún momento echó una mirada y se da cuenta de todo lo que poseía, todo lo que ha logrado, comienzan los excesos. Y aquí es cuando se ponen excéntricos, porque la hacienda de Pablo Escobar, que era obviamente Nápoles, exactamente, que era solamente comparable como la mansión que tenía Michael Jackson, el güey tenía hipopótamos, jirafas, leones, cebra, pero de aburrido el güey. O sea, es que lo que les gusta la era mostrar. Ahí estamos viendo, mira. A él le encanta. No, pero también el tigre sentado de otro lado. De todo tipo en general. Exacto. Bueno, después fueron a parar al zoológico de Medellín, por supuesto, todas estas cosas. Pero el hombre era mostrar, así, cargado en oro. El hijo que estuvo acá, que estuvo en otro canal, dice que también en realidad lo hizo por ellos. Que les daba el gusto en todos. Claro, pero lo que les trajo un zoológico. Claro, quería un unicornio, le mandaban a hacer el unicornio. Le de hecho, claro, para la niñita, digamos, para un cumpleaños,
Pues dijo, agárrame ese caballo y lo convertí en unicornio y que quede igualito, te cago, güey. Y que huele. Y que huele. Oye, sí, pero así, pero bacán. Era un enfermo mental de carga. Sí, de todas maneras. Pero mucha atención, porque aquí vienen los mitos de la muerte de Pablo Escobar. De hecho, alguno de los mitos dice que ni siquiera está muerto, pero bueno. Lo legal, fue acribillado por todo el bloque de búsqueda. Obviamente, le hicieron la encerrona, se supo dónde estaba y murió extrañamente corriendo por los techos. Qué raro, igual que haya muerto. O sea, ¿cómo no va a tener un lugar súper blindado, armado? Le bajó una paranoia extrema y abandonó, porque ya lo tenían bien arrinconado. Entonces, abandonó toda su hacienda y todos los lugares que tenía muy protegidos, con toda la gente. Y se fue a meter a un departamento a esconderse y ya como una rata. Exacto. Otra teoría dice que un francotirador de los Pepes, que era otro cartel, obviamente, contrincante de ellos, le disparó. Pero eso lo hubieran hecho hace mucho rato también. Y se contradice con el cadáver, no, finalmente. Además, también alguien de ese cartel hubiera dicho, sí, nosotros lo matamos, digamos, como van a gloriarse. Sí, pero por supuesto, ¿no? O sea, es una medalla. Hubieran ido a cortarle la cabeza como trofeo, por lo menos. El otro, Escobar se suicidó, no creo, ni cagando. Olvídalo. No, no, él era muy choro, bueno, muy carajo. Imposible. No, es como Tony Montana, antes lo agarran a balazo y se pone así, antes de él tomar la vida por su propia mano. Y finalmente, lo más loco estaría viviendo en Argentina, que a todos los mandan para allá, Elvis Presley, Hitler y Pablo Escobar, mierda. Pero si el cuerpo está, no me estés escondiendo, Pablo. Sí, pero dice, bueno, ellos podrían cambiarle, hacerle cirugía a otro cadáver. O sea, ellos si quisieran simular su muerte, claramente podrían hacerlo con una gran facilidad. Bueno, muchos narcos se cambian la cara para cambiarse de país. Bueno, pasó pues, el que murió acá en Chile también, po. Que yo no sé si fue un regalo del doctor, weón, y todo lo demás. Ahora, ¿qué dijo la prensa? Así fue como lo celebraron en muchas partes, sobre todo en Colombia. Y cayó Escobar. Ahí, obviamente. Hasta y también cayó. Cuídense un poquito, porque los que quedaron, algunos herederos por ahí del poder, podrían querer vengarse de la prensa, pero así fue como lo tituló el diario en cuestión. Oye, pero hay fotos de él, hay muchas fotos de él muerto, ¿cierto? Y me da la impresión, aunque es normal, porque uno, no sé, acribillaba, moriste, inflaste, hinchaste, de todo, ¿cierto? Y son blanco y negro, pero tampoco se parece tanto. No es él, es que él, no es como, punto, obvio. Sí. Ah, pero y el ADN. Sí, es verdad. Está con el... Y el ADN es que, alguna es, cosa. Ya, pero imagínate que según algo de ADN dice, ¿sabes qué le vamos a hacer? Sí, comido de dólares para que aquí ponga aquí otra cosa. Obvio, si es capaz de... Venga, para acá. Un avión, uno va a hacer... Ya verá, mucha atención. Ahora tenemos la famosa entrevista inédita donde Pablo Escobar de alguna manera justifica el bien que le hizo al país, digamos, y de cómo hay tanto colombiano ingrato que obviamente no lo saluda con el respeto que el zar de la droga merecía. Atención, esto inédito. Inédito, por favor. Tienen, hace poco apareció en una revista norteamericana en la lista de los hombres más ricos del mundo. ¿Es cierto esto? Es decir, ¿hay tanto dinero como afirma esta revista? Bueno, se sabe que una persona no vale por lo que tiene, sino por lo que es. Lo que sucede es que mis enemigos dicen que yo tengo mucho dinero, porque ellos quieren demeritar la obra que yo he hecho por el pueblo. Ellos quieren demeritar todas mis obras, pero lo que ellos no dicen es que yo he salpicado de barro mis zapatos en los barrios populares, porque yo he construido con mis propias manos y he ayudado a construir escuelas, centros de salud y canchas deportivas. Exactamente. ¿Qué pasaste? Lo que dice en realidad es cierto, porque sí ayuda a mucha gente y le da medicina, pero tiene su no sé qué. Claro, no se los dio por nada, se los dio porque cuando tenía a tu alrededor, por así decirlo, 50 pueblos o poblaciones que te deben algo, digamos, tienen que pasar la justicia por todo. Por eso tenía un fuerte natural de personas que están agradecidos y que lo defendían. Eso había matado a tantos que no podís. Ponía un colegio, matáis a 10.000 personas, no se empata, no sé. No. Ahora hay que decir, porque, a ver, si es que a cualquier persona le preguntan lo que hizo Pablo Escobar, fue un gran hombre, fue un, o sea, aguantó hasta de buena crianza, tenés que decir que ni cagando, que no, o sea, es un monstruo, alguien terrible y todo lo demás. Sin embargo, existe una gran cantidad de merchandising que la gente igual se pone su polera así como, weón, el patrón, weón. De hecho, su hijo, exacto. Su hijo vende eso. Y vende poleras que el patrón del mal y la foto y todo, que por favor, a la playa. Yo no creo que nadie esté de acuerdo con lo que hizo, pero sí, exacto, pero el Che Guevara igual es un libertador, pero este hombre que mandaba a asesinar, que era peligroso, digamos, y que vendía un ilícito que claramente complica a cualquiera que lo consume. O sea, no, esto no es marihuana, no, esto es... daña toda la sociedad. Sí, esto es otra cosa. Finalmente existe un mercado a su alrededor. Es por eso que, mire, todo esto es el merchandising que hasta el día de hoy hace que Pablo Escobar esté más vivo que nunca. Mira.
podemos decir que hacemos un tour de salsa, hacemos un tour de fútbol. Más apetecido se puede decir que es la ruta de Pablo Escobar. La información que hacemos es más que todo para aclarar, no hacemos nada de ese tipo de, digamos, de souvenirs o cosas por el estilo, también porque hay muchas víctimas alrededor de esto que no, pues, les caería bien algo por el estilo. Bueno, sin embargo, aún hay personas que emblemáticamente llevan una afiche, una chapita, una polera, pero es que igual, como de choro. Es interesante dentro de todo. Yo tengo un amigo, sí, hay un pack turístico. Sí, es como Tony Montana, el Scarface. Es que, claro, no es que alguien esté de acuerdo, también. Pero es como un personaje. Venden juguetes, figuras de él. Es como alguien, yo no sé si admirar en el mal sentido de la palabra, es como alguien que te llama la atención. Lo hizo más cercano a la gente el tema de, no sé, pues las teleseries que se hicieron las mismas imitaciones. Sí, entonces lo empezaron a hacer un personaje como chistoso, cercano, y como que uno le empieza a tomar, no, yo personalmente no le tomo cariño, ni le tengo cariño, pero hay gente que sí le tiene cariño, pero al personaje. Bueno, pero, de hecho los que le tienen cariño, mira, en algunos casos como sí, más ¿sabes quién? Yo creo. Pero los que sí le tienen admiración son estas personas que viven en estos barrios que él mandó a construir y que este documental de la BBC de alguna manera se hizo cargo de esto. Vamos a ver ahora, es obviamente del video de los barrios, que dice acá. Obviamente. Sí. Voy a seguir. Ya. Hoy hace calor. Estas personas sí que claramente están agradecidas de él. Yo creo que más de alguno lo admira porque ellos tienen sus casas, las canchas de fútbol que le mandó a hacer, las becas deportivas, escolares, las medicinas. Entonces, claro, esas ciudades, mini ciudades, las construyó él. Entonces, esta persona hizo cosas horrorosas. Claro, o sea, cuando cayó Pablo Escobar, obviamente el gobierno no le fue a quitar estas casas a esta gente que fueron pagadas con el narcotráfico. Se las dejaron, ya eran familia entera que ya han pasado su par de generaciones viviendo ahí. Entonces, claro, ellos yo creo que son los que lo admiran, digamos. Ey, que sí, lo tienen como un o tatito. O sea, si a mí me hace una casa, igual le tomo cariño. Pero no, aparte no que es una realidad, sí. Efectivamente, ayudó a esta gente. Es una realidad y eso no quita, malo, eso no quita que en realidad es un asesino, ¿cachai? No, una no. Exactamente. A mí no le importa tanto. Yo ni curiosidad, si fuera Colombia, no me da curiosidad conocer dónde vivió Pablo Escobar, ir a la finca. Como historia. No. Yo creo que te gustaría. Intenté ver. No. Ahí me haría susto. Bueno, atención, sigamos escuchando de la misma voz de Pablo Escobar cómo funcionaba la inversión del narcotráfico en Colombia y cómo de alguna manera él defiende lo que tenía, lo que hacía. Mira, atención. Bueno, lo que yo veo es que todas estas personas que son sindicadas públicamente de pertenecer al narcotráfico son realmente las únicas personas que están invirtiendo en el país, es decir, las únicas personas que están dando trabajo al pueblo de Colombia, mientras los demás sectores de la economía están sacando su dinero a cuentas en el extranjero, estas otras personas están invirtiendo, están generando trabajo para el pueblo de Colombia. Esa onda, o sea, yo daba trabajo y los que tenían trabajo y triunfaban en Colombia se iban a otros países, digamos, a hacer empresas en el extranjero, olvidando de sus compatriotas. Yo me quedé acá, dice él, fueron regalando, ayudando a otra edad. Pero bueno, finalmente, murió hace 20 años Pablo Escobar y por eso quisimos llevar este tema, pero está claro que para algunos sigue vivo y con el mismo poder. Y una Colombia más segura también después de 20 años, sí, ya se ha abierto el turismo, la gente. Pero por favor, bueno, abducidos chilenos. Ok, bueno, ¿qué es lo que sucede? Fíjense que hace pocos días estuvo en Brasil Travis Walton. ¿Quién es este hombre? Un leñador que se hizo una película que ahora vamos a tirar de inmediato las imágenes, que se llama Fuego en el Cielo. Este hombre fue abducido durante 5 días. ¿Ya? Desapareció y luego comenzó a comentar, y hasta el día de hoy hace esta charla, que finalmente fue secuestrado por estos extraterrestres, que fue una experiencia muy traumática, porque al igual que muchos abducidos, dicen que le hicieron todo tipo de exámenes y captaciones médicas, algunas muy violentas, otras claramente poco decorosas. Y este hombre, después de 5 días completamente traumado, tuvo que reponerse, volver a construir su vida, y hasta el día de hoy sigue siendo uno de los casos de abducción extraterrestre más notables que hay. Sin embargo, recordando este caso, hay que reconocer que en Chile
hay muchas personas que dicen haber sido secuestrados por extraterrestres y hay algunos que son famosos, casos emblemáticos que hoy día queremos comenzar a revisar. De hecho, estamos viendo la película Fire in the Sky del año 93, que con un nivel de trauma, fíjate que mira, le llenan con este líquido especial el ojo, como de alguna manera es parte del relato más exagerado en la película, y con una aguja se la enterraban. El tipo a los 5 días volvió moreteado, desnudo, con una memoria perdida terrible, y después cuando lograron recuperar estos sucesos a partir de sesiones de hipnosis, se dieron cuenta que el hombre fue claramente violentado. Ese sería por lo que, exacto, por lo Travis Walton, por lo que él describió como ser de otro planeta. Eso es lo que ahora no le pasó solo. Solo él se lo llevaron, pero lo que están arrancando era el otro grupo de amigos leñadores que vieron cómo se lo llevaron y que obviamente confirmaban que había un platillo volador derechamente. Ah, o sea, fue respaldada la historia. Fue respaldada. De hecho, ellos los querían arrestar porque pensaban que era una chiva. Y que lo habían matado. Y que lo habían matado y que, oye, weón, bueno, ¿quién te va a creer tu historia? Ustedes le hicieron algo. Y hasta que él aparece, weón, y respalda la historia de ellos. Está muy bueno eso porque el primer cuento que escucho que tiene apoyo de alguien que lo vio irse, exacto, ¿cachai? Porque seis siempre me da la impresión más, de que se fue de joda y... Mucho ojo con el dato. Que haya vuelto y que pueda contar lo que le pasó. Contarlo, porque después lo revivió. Bueno, atención, ojo con el dato. Él desapareció 5 días. Guarden eso en la memoria. Vamos a revisar ahora, en todo caso, los clásicos emblemáticos de las abducciones chilenas. Esto pasó la siguiente fecha. Pónganme la ficha, por favor. Y que implicó, entre otros, a Tito Fernández y tanto artistas más como Marcelo de Cachureo. Yo tuve la oportunidad de estar a él cuando lo contó por primera vez de forma completamente abierta y era sorprendente. Fecha, 15 de agosto del 74, cuando existía el toque de queda, plena dictadura militar, personas, artistas que eran más de un lado claramente de izquierda y que ellos pensaban que esto podía tratarse primero de un comité, así como de un grupo de militares que los querían interceptar. Finalmente, la experiencia rebasó todo lo pensado. Ubicación, oficina salitrera de Victoria en Chile, los protagonistas, Tito Fernández, el temucano, Marcelo de Cachureo, un humorista, está Gloria Benavides y tantos más. Atención. Exacto, yo te quería preguntar algo, que el tema que ellos quedan con alguna secuela visible que uno podría decir, en realidad estas marcas son extrañas. Mira, algo. En este caso, si vienen otros, no. Estamos viendo la primera recreación, porque esto fue llevado, fue tan interesante el caso, a estos programas de OVNI que hacen History Channel y todo. Hacen recreaciones más bien. Del acá. Exactamente. Pues bien, este grupo iba tarde por la carretera y de repente ven unas luces. Les llama la atención y obviamente al principio se urgen un poco porque dicen, estamos pasados la hora, capaz que nos pidan carné, papeles, y esto ha sido una especie de fiscalización militar. Claro, se pasaron rollos, pero nada que ver con estos son militares, nos vienen a agarrar. Bueno, atención, que estos programas dedicados a hacer documentales, tanto le interesó este caso, preguntándole a varios expertos en materia de abducción, que hicieron la siguiente recreación. Lo escuchamos de parte de sus protagonistas y de los grandes expertos respecto al tema. Atención, primero, el encuentro con las luces. Hasta que al final, de pronto, hay una luz muy parecida, pero lejana, donde nos entró pánico, incredulidad, de que esta luz de pronto hace un acercamiento a la misma luz que estaba frente a nosotros en la carretera, suspendida en la carretera. Y esta luz se confunde con la otra, quedan así, y hay como una especie de unión, de algo así como que quedó, se la chupó una a la otra, algo así. Nos metimos de nuevo al auto y arrancamos. Y las luces con nosotros, pero esta vez eran dos. El primer hombre que hablaba era Jorge Cruz, el humorista clásico, ¿cierto? De sketches de Sábado Gigante, que él dice, ven unas luces. Puede ser, más adelante hay un proceso, control, un control, sí, claro. Nos van a parar, claro. Dale nomás. Ahora, cuando ven que las luces no corresponden a un solo vehículo, que se separan y que generan como un puente entre las dos, dije, chucha, ¿qué está, weá? Y ahí es donde paran y se quedan mirando a lo lejos y dicen, ¿qué hacemos? ¿Nos acercamos? ¿No? Dije, vamos nomás, o sea, de repente, ¿qué puede pasar? Si total no estamos haciendo nada malo, somos conocidos, venimos de un evento, vamos a otro, en fin, ¿cuál es el problema? Hasta que de repente Jorge Cruz, de repente, mira hacia la luz y dice, ahí hay un weón, dice, lo dice literal. Bueno, hay alguien adentro y nota inmediato que no es cualquier persona.
tremendamente más alta que cualquier ser humano conocido, con una especie de capucha y que claramente comienza a generar una especie de empatía. Es como que los ve y lo elige a ellos dos, sobre todo a Tito, al tebucano, ¿cierto? Y se va donde él como para hacerle algo. Que los llama medio. De alguna manera primero los llama, pero ya el miedo, ya que comienza a apoderarse de ellos, de alguna manera él comienza a acercarse junto con la luz donde estaban. Atención, así es cuando ven que hay una figura dentro de las luces. Por favor. Entonces, eso es lo que yo recuerdo. Iluminaba no así en una cuadra, sino que solamente cortaba la luz, ¡pum! Y llegaba hasta la punta del auto o el camión que están estacionados. Fue tan rápido todo eso y de pronto me doy cuenta yo que no me puedo mover porque quise arrancar y no pude. Y que no me puedo mover y veo frente a mí no sé qué. Y ahí Jorge Cruz, chucha, dijo, ahí hay un weón. Yo vi a una especie de un, como de un carmelita, o sea, como una capucha. ¿Verdad? Y toda la vestimenta que, como los frailes, ¿no? Como, pues nos subimos todos los autos y nos fuimos. Ahora aquí viene lo más interesante. Esta luz con esta persona que ve Jorge Cruz y como que está más interesado, sobre todo en Tito Fernández, llega a una distancia que no supera el metro. ¿Ya? Y ahí como es tanta la luz que ve forma, no rasgos concretos, pero sí nota, él muy alto, dice que parecía un niñito chico él al lado del otro, alza la mano y se la coloca sobre la cabeza y comienza a transmitirle una serie de imágenes y eso... Me lo confesó en ese momento, ¿Qué tipo? Pero que él no quiere hablar todavía. Dice que durante muchos años, todas las noches, le fue dictando, al parecer ese era un libro, que lo terminó de escribir que todavía no lo puede mostrar, porque esa es la orden. ¿Cómo? Pero un libro así, pero 10 tomos, de este o la otro. Como de imágenes y ya lo tenía. Exacto, se lo dictó durante todo el resto de mucho tiempo después, a lo largo de las noches. Bueno, lo que hizo fue que lo transmitió. Y ya, obviamente, a Tito Fernández, tremendo artista, un abrazo genial, lo mejor que hay. Le cambió la vida, como que se le abrió una conciencia, le regaló algo al tocarlo. Pero y él, bueno, completamente, es como que le amplió la capacidad de los sentidos y de entender las cosas. Y ahí que le permitió escribir eso. Y con todos los testigos. Y ojo, había un camionero que se pone al lado y cacha que está pasando esto raro y ve que están todos estos artistas de la televisión conocidos y le pregunta, ¿qué onda? Y él le dice, a ver, hazle cambio de luces. Y él le prende y le sube las luces altas. Eso mientras está el alien está, ahí. Claro, porque hay un problema de distancia que no se entiende. Y le responden estas luces. Y ahí todos se cagan o empiezan a caer acá. Hasta que finalmente termina este fenómeno y las luces se juntan y se van. Pero no por la carretera, se van hasta el cielo. No se lo llevaron. De alguna manera sí. Por un momento estuvo en un espacio que no era este. ¿Ya? Como que la luz era como un portal a otra distancia. No ¿Ya? estaban precisamente en la carretera. Eso es lo que sintió Tito Fernández. Yo cuando este ser me toca, yo ya estaba en otro lugar. Me podían ver, desapareció un momento dentro de la luz, pero yo no me sentía que estaba a metros de mis compañeros. Estaba en otro estado, en otra dimensión. Ah, sus compañeros vieron que él desapareció. Se metió adentro, claro, y dejó, digamos, de ser Tito Fernández. Atención, finalmente el fenómeno termina y si es que alguien tiene una duda que esto era un ovni, bueno, se fueron volando. Mira. Llegamos a esa subida donde hay una curva, más allá había una aduana militar con luces y todo, una aduana. Y al llegar ahí y al dar la curva, las luces estas se quedaron ahí y hicieron así. Y se fueron al cielo. Ya, pero en el fondo las pruebas que tiene él de que fue abducido es el libro este, no otra cosa. No tiene nada, ninguna prueba física, nada. Y los relatos de los otros testigos, más una persona que no venía con ellos, sino que un camionero que paró cuando se dio cuenta de todo esto. Pero igual lo... Ahora mucha atención. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Que fíjense que esto no es solo el único caso de abducción en Chile. Hay un senador de la República. Y él... ¿Un senador? Sí, señor. Que él, pese al cargo que hoy detenta, ¿sabes qué dice? ¿Saben qué? Esto pasó, me pasó a mí y por lo que he leído, esto ha ocurrido en otras ocasiones y no tengo miedo en contarlo. Un hombre que podría arriesgar mucho dado el puesto que detenta, digamos, de gobierno, finalmente dice, sí, a mí me pasó, desapareció. ¿Quién es y qué pasó exactamente? Se lo cuento a la vuelta de esta breve pausa comercial. ¿Pero qué se viene en expediente ese, por favor? Amigos míos, hoy día tenemos, y a propósito, nuestro más sentido homenaje a Paul Walker con las mejores escenas de este actor que acaba de fallecer, conocido, por favor, por la saga de Rápido y Furioso. Lo tenemos también en Running Scared.
en Inmersión Letal, Taker, y por supuesto varios de los momentos más emblemáticos que hizo en la saga de The Fast and the Furious. Buena suerte, amigo Paul Walker. También en estreno exclusivo tenemos Devil Pass, la última gran película de terror basada en este género de cámara en mano hiperrealista. Esta vez basado también en un caso real de un lugar maldito en las montañas de Rusia. Y entre las 200 películas que hay que ver antes de morir, un verdadero hito de los dibujos animados para adultos. Heavy Metal, basado en el cómic del mismo nombre, varias historias de ciencia ficción, sexo y brutalidad. Todo eso a la vuelta de comerciales, después Así Somos. Pequeña pausa comercial y seguimos con Así Somos, el estelar del trasnoche. Vamos y volvemos, espérenos cortito para que escuche el senador abducido. Estamos de vuelta, señores. A ver, vamos. Bueno, hay un senador, como les conté, que él mismo reconoce que sufrió un caso de abducción. Esta vez tiene de testigo a su polola y a otro grupo de amigos que prácticamente fue teletransportado con auto y todo. Pero antes existe un caso más emblemático que muchos lo han querido estudiar, que es el del Cabo Valdés. ¿Se acuerdan? Cuando ocurrió esto, la ficha dice así. 25 de abril del año 77, ubicación en la zona de Pampa, Yuscuma, a 5 kilómetros de la localidad de Putre. Protagonista, el cabo Armando Valdés Garrido. El caso tuvo una gran repercusión tanto en la comunidad ufológica como en la prensa de la época. Ha sido considerado el caso emblemático de abducción en Chile y, por no decir, uno de los más en todo el mundo. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió con este hombre? Es que finalmente está en una patrulla, están junto con su grupo de amigos, bajo una luz, ellos lo ven, él es el único que se atreve a hacer. Acercarse, le disparan, desaparece, vuelve con barba de 5 días. ¿Se acuerdan cuando le dije Travis Walton fue secuestrado? ¿Después cinco de 5 días? 15 minutos. Pero su barba estaba crecida y el reloj que tiene marcada la fecha del día venía 5 días adelantado. Es como que para él pasaron 5 días, pero para nosotros solo 15 minutos. Y que también rima, tiene el mismo caso de Travis Walton, el leñador que lo secuestraron, que apareció 5 días después. Claro. Solo que en este caso solo transcurrieron 15 minutos, pero volvió con las marcas de alguien que estuvo desaparecido esa cantidad de tiempo. ¿Y ninguna otra secuela? Claro. Ninguna otra secuela en particular, si bien en otros casos hay personas que vienen con injertos de implante o heridas o derechamente marcas como si hubieran sido sometidos a un proceso quirúrgico. Así es como recuerdan el caso del cabo Valdés, sus compañeros. Atención. Y él gritaba. ¿Cierto? Identifíquense, porque ¿qué pasó? Que esa luz se posó. Se nos desapareció. Y todo, y mi cao, lo buscábamos, gritamos. No apareció, no hubo caso. Nunca apareció, pero sí, a los 15 minutos después. 15 minutos. Ahora, esta luz se la tragó. Estaba con ellos, o sea, es como que estamos acá y él dijo, acércate tú a la luz, pero estamos, digamos, una cosa de metros nomás. Y de repente esta luz se lo traga, desaparece la luz, desaparece el caos y comienzan todos a gritar. O sea, los compañeros ven el cambio. Sí, absolutamente. Hasta que de repente, ¡pa! Ve que lo devuelven, se dio un fogonazo y el hombre está con barba. Obviamente, como se le exigía, yo lo he explicado en distintas ocasiones, que para hacer la guardia tiene que estar bien afeitadito, muy milico. Claro. Llega con una barba así bien tupida de una semana y el reloj, después cuando empiezan a ver cosa por cosa si estaba bien, 5 días demarcaba. Eso es como lo cuentan cuando finalmente deciden regresar al Cabo Valdés. Atención. De repente escuchamos una voz que dice, muchachos. Y claro, salimos nosotros, que era mi buen Cabo Valdés. Salimos al encuentro. Vamos en dirección hacia allá. Y vimos igual que un muñeco que lo tiran para otro lado. Y cae a los pies de nosotros. Una altura grande, más o menos, para matarse a una persona. Y era el cabo Valdés. Un bueno, chiquito así, yo pensaba que era uno de ellos, porque yo cuando lo vi ya con barba y todas las cuestiones. ¿Ah? Y los ojos ya se le salían por fuera ya. Y lo alcanzaba a tomar y se desvanece. Lo acercamos, ¿cierto? Porque tiritaba el hombre. A la fogata lo arropamos y nos miraba con ojos desorbitados. Entonces él comenzó a decirnos, ustedes no saben quiénes somos ni dónde venimos. O sea, parecía que venía con un mensaje. Acá estaba así y de repente cuando estaba tirando dice,
ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos, como hablando por quienes los secuestraron. Claro. Ahora, hay que hacer una salvedad. Hoy en día, el Cabo Valdés es un importante pastor evangélico y él reniega esta historia, pero en secreto la sigue contando tal como la acabamos de escuchar. Pero como él tiene un cierto chapa que cuidar, dice que lo que le pasó era obra del demonio. Pero fíjate que eso lo encuentro más creíble que si lo siguiera contando, porque si él no pretende ganar nada con el cuento y se lo atribuye al diablo y los otros lo vieron, todo el cambio físico y todo el tema, me parece mucho más creíble. Claro, ¿verdad? y está implica la tecnología, la capacidad de alguien que manipula el tiempo y el espacio, sí. Es increíble. Bueno, fue exactamente lo que le ocurrió a un senador de la República, Fulvio Rossi. Fulvio Rossi. Lo cuenta que en su época de juventud iba en un auto, ya lo vamos a escuchar de él. Esto ocurrió en el año 96 en San Bernardo, en Santiago. Él cuenta, veniendo un carrete, Fulvio Rossi, su expareja, que iba al lado de su auto, fueron abducidos durante 20 minutos, los cuales hasta el día de hoy no recuerdan nada. Espérate, es peor. Iba un auto, iba Fulvio Rossi con su polola detrásito, y adelante iban sus amigos, que venían de un carrete, pero venían a sano y bueno. Él no tiene problema en contarlo, venían sano y bueno. Y de repente ven luces, todo, y dicen, oye, empiezan a llamarse, oye, ¿cachaste? Hay unas luces, sí, pero no cacho. De repente empiezan a llamar y no lo escuchan más. Y le dicen, oye, ¿todavía no nos venís siguiendo? Sí, todavía, se corta la comunicación. ¿Ya? Y paran ellos, esperando que los pase, para ver, oye, ¿qué onda te pasó? No pasa nunca, lo esperan medio. Y después avanzan los amigos y apareció no sé cuántos kilómetros más adelante. O sea, es como que hubiera desaparecido acá, ¿sí? Y aparece mucho más adelante y sin recordar en qué momento los pasó, claro. Y toda la cuestión. Lo escuchamos exactamente del mismísimo Fulvio Rossi, al parecer también un senador de la República, abducido por inteligencias que hasta ahora no entendemos de qué corresponden. Mira. El recuerdo tengo cuando del momento que me desconecté hasta que me conecto en un lugar 20 minutos después. O sea, son 20 minutos de tiempo más o menos. ¿El tiempo perdido? 26, 27. 26, 27 años. ¿Y se lo contó a alguien en ese minuto, senador? No, algunos amigos, sí, naturalmente. Porque, lo digo bien en serio, porque cuando uno cuenta una experiencia de esa naturaleza, nadie le cree. Entonces ya, sí, pues a mí, que te tomaste, a mí me creían un poco, porque primero eran dos personas, yo iba con una expareja de esa época, una burla, y le pasó lo mismo. Y además, porque de alguna manera, la gente que me conoce sabe que yo no soy muy... nunca ando inventando estos tipos de cuentos, que mire, que el ovni, no, eso. Pero sin embargo, en su historia, en el relato completo, él estaba detrás con su novia en un auto, su amigo adelante, muy cerquita, de repente lo pierden de vista, lo llaman y él termina apareciendo no sé cuántos kilómetros adelante, sin recordar qué pasó entre medio. Así que, a conclusión, los más expertos y más profesionales ufólogos están de acuerdo en que los casos de abducción, de secuestro, de missing time o tiempo perdido, existe. ¿Quiénes hacen esto? ¿Por qué razón? ¿Y a quiénes eligen? Sigue siendo hasta el día de hoy un verdadero misterio. Pero de que existe, existe. Muy bueno. Buenísimo. Espectacular. Bueno, entonces dígame, por favor, ¿qué se viene en el expediente ese? Les cuento de inmediato, amigo, póngale play, porque hoy día, a propósito de la muerte de Paul Walker, tenemos los mejores instantes, los mejores momentos cinematográficos y fílmicos de toda su carrera. Es que me da penita. Todas las películas de acción que esté grande en la adrenalina nos trajo a través de estos tremendísimos momentos fílmicos. No solo eso, en estreno exclusivo tenemos la última gran película de terror hiperrealista, Cámara en Mano. Esto se llama Devil Pass, y aunque tú no lo creas, basado en hechos reales de un lugar maldito, en las altas montañas en Rusia. Y por si fuera poco, entre las 200 películas que hay que ver antes de morir, Heavy Metal, varias historias cortitas donde prima la ciencia ficción, la masacre y el sexo explícito, basado en el cómic norteamericano del mismo nombre. Varias historias, una sola gran película. Todo eso ahora en Expediente S. Espectacular. Siga con las transmisiones de la red. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Si somos el trasnoche, el estelar del trasnoche, Connie Mengotti. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos mañana. Venir. Que estén muy bien. Sigan con Expediente S.